Muy buena gente, sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Uncharted. Yo soy su amigo Big y el día de hoy vamos a enfrentar otro capítulo más de Uncharted 3 de Drake Deception. Ya pasamos por el castillo, descubrimos la entrada a través del pilar, que se mueve bien raro ese pilar, aquí está. ¿Vale? Y ahora vamos a bajar a la catacumba a ver qué encontramos. A Charlie lo atacaron en el capítulo anterior, el Talbo o el tipo ese, le puso como un virus o algo así, que imagino que lo va a volver como malo. Solo quiero. Vamos, amigo. Estás bien. Y entonces parece ser que Charlie está un poco afectado. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué haces esto? Vas a estar bien, amigo. ¡Deja de tocarme! Estás bien. Tranquilo. Tranquilo, Charlie. Muy bien, pasamos. Sí. Pero espera. Hay otro pasaje allá. Más adelante. ¡Sigan adelante! ¡Lo tengo! Alumbraremos el camino. Vamos, compañero, casi llegamos. Dios, Dios, se cierra. Detente. Basta. Hola. No puedo respirar. Tengo que salir. Oh, Dios. Cálmate, ¿sí? Oh, Dios. Ok, una catacumba, huesos, ¿por qué no me extraña? ¿Y los demás? Una cabeza. Interesante. No. Charlie, sigue, vamos, uno más. ¡No te dejaré! No, Charlie. Ok, Charlie. Bien, escucha, es muy. ¡Basta! Cálmate. ¡Mierda! Muy bien, no quiero hacer. No, Charlie, no. Vuelve a tus jaulas, Charlie. ¡Basta! No. Vuelve a tus jaulas, Charlie. ¡Basta! La manito que te domina. Escucha. Detente. No. Me pega. Charlie. Sí. Charlie, ¿qué mierda hace? Okay. ¡Basta! ¡Catar! ¡Dios! ¡Charlie! ¡No matará! ¡Charlie! ¡No! ¿Qué estás? ¡No! Charlie, vas a matar a Nate. Bien, tienes que escucharme. ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Qué diablo, Charlie! Buen capítulo para empezar. Una buena peleita. Estuve en peligro varias veces. Listo, te tenemos. Está bien. Aquí vamos. Nate, lo siento mucho, Lola. Está bien. Estamos a mano. Espera un segundo. No ibas a dispararme, amigo, ¿verdad? Como a un perro rabioso. ¿Más sí? Ah,
Volvamos a intentarlo. Esta vez iré adelante. Mierda. Ah, sígueme. Vale, eso se ha puesto muy feo. No, no, no te daré la espalda todavía. Te sigo. Ah. Oh, genial. Lo único que sé es que me pondrás esa arma en la nuca y me contarás cosas que no sucederán. Hey, jueguen lindo. Sí, vamos. Casi están listos. Vamos, andando. Nos van a estar buscando. Supongo que hay que saltar. No, interesante. No, un mundo en medio. Tiene algo bajo. ¿Es un globo? Creo que esa cosa debería girar, ¿no? Esto no es solo. Sí, toda la maldita sala parece un dispositivo antiguo. Mentira. ¿Dónde está mi cuaderno? Se lo diste a Talbot, ¿no te acuerdas? ¿Eh? No es cierto. Sí, tu arma también. Oh, diantres. Bien, tenemos que encontrar la forma de girar esto. ¡Mira este canal! Parece que están destinados para agua. Ayúdame. Encontré unas escaleras. Supongo que hay que subir por ahí. ¿Ven algo allá arriba? Hay que mirar desde arriba. Hey, apuesto a que podemos encender esto. Parecen ser un tipo de proyecciones. Están marcando posiciones en el globo. Encendamos al resto. Vamos, quedan dos. Queda uno. La última. Increíble. Los rayos no se alinean con nada. Sigamos buscando. Ay, ay. Esa es el agua. No estoy seguro. Uy, las alimañas. Oh, no. Por favor, dime que tú también los viste. Ah, sí, sí que los vi. ¿Sí? Hagas lo que hagas, no dejes que te toquen. ¿En serio? Quédate a la luz del fuego. ¿Qué estás haciendo? Debería poder alcanzar ese brasero si corro. ¿Qué? Te despejaré el camino cuando llegue allí. Si llegas allí, estás loco. Debemos hacer que el agua corra. ¿Tienes una mejor idea? Si tiras la antorcha allá abajo, tal vez puedas encender ese brasero. Perfecto. Toma otra y vuelve a intentarlo. Parece que hay otro brasero allá arriba. ¿Crees que puedes tirar la antorcha allá arriba y encender esa cosa? Más o menos. Buen tiro. ¿Y ahora? ¿Cómo regreso? No irás a hacer pendejadas, ¿verdad? No veo hacia dónde saltar, no veo el risco. Ah, creo que ya vi. ¡Jerónimo!
No, se quedó atrapada la cochinada esa. Jerónimo. Allá abajo hay otro brasero. Vas a tener que encender ese último brasero para que podamos saltar allá abajo. Muy bien. Toma la otra manivela y ayúdame a abrirla. Intentémoslo. Interesante. Ahí vamos. No me digas que debemos atravesarlo a nado. ¿Qué pasa, Charlie? Oh, pobre gatito, ¿no le gusta el agua? Déjalo. Supongo que habríamos que tirarlo primero y luego activar el agua o algo así. Como sea. Bien, una más. Bien, hagámoslo de nuevo. ¿Funcionó? Sí. Comenzó a girar. Ahora podemos girar el globo. Ahora sí progresamos. Parece que la proyección de esas luces podría alinearse con las... Qué tontería, en serio. No vale. Se alineó. Ok. Buen trabajo, chico. Lo hiciste. Increíble. Esa tiene que ser la entrada a las criptas internas. Vamos. Vámonos. ¿Cómo corre la tip? Aquí vamos. Entonces buscamos la tumba de un caballero, como la que encontramos en Francia. Si mi corazonada era cierta, deben haberlo enterrado con la otra mitad de nuestro amuleto. Rayos, señorita, se cerró la puerta. ¿Es ese? Sí, como el que está en Francia. Increíble. Sí, brillante. Abrámoslo. Allí está. ¿Qué les dije? Veamos la otra mitad. Sí, a propósito, Talbot la tiene. ¿Qué? Sí, te lo dije cuando nos emboscó en el castillo. Ahí fue que lo tomó. ¿Y entonces por qué nos preocupa? Espera. Dame algo de crédito. Aquí. Allí. ¿Lo ves? Y con la inscripción completa. Sabemos exactamente dónde ir en Yemen. Muchas gracias. Bien hecho. Sí, sí, igualmente. Creo que sostendré este. Muy bien. Salgamos ya de aquí. Oh, mierda. Nos deben de haber seguido. Bueno, bueno, esperemos que haya otra salida. ¿Cómo el coño llegaron a...? O sea, no mames, yo pasé por todo eso y estos güeyes llegaron así nada más porque sí. Puta, qué pendejos, güey. ¿En serio? Oh, hay una corriente de aire aquí. Ah, los cuatro puntos. ¿No? Aquí. Hey, vengan aquí. Sí,
Sí, sí, puedo sentir la brisa. Buenísimo, ojalá que haya una pared externa. Tiene que ceder. Charlie, ayúdame con esto. Sí. Chicos, no tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí. Ah, muchas gracias, me llevaré esa. Vale. Y aquí empieza el desastre. Tiren sus armas. ¿Y si te digo que no? Bien, entonces, ¿qué dilema? Parece que estamos parejos. Claro, hasta que aparezca el resto de mis hombres. Podemos esperar. Oh, no. ¿Muchachos? ¿Charlie? Maldita sea. Parece que ahora la cosa cambió, ¿no? Ahora suelten sus armas. ¿Por qué no te vas? Carter, dispárale. No. Espera. Detente. ¿Sí? Ahora está mejor, ¿no? Dispárale. Hijo de mil putas. Carter, aprieta el gatillo. Con todo gusto. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Coño! ¿Qué demonios soltaste tus armas? ¿Podrías habernos hecho una seña o algo? La verdad no esperaba que te dieras por vencido tan fácilmente. ¡Carajo! ¡Ojetes! ¡Mierda! ¡Vamos, Cutter! ¡No puede! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Charlie! ¡Qué demonios! Le disparó porque está vivo. No llegaste muy lejos, ¿no? Entrégalo. Chúpamela. No podemos hacer nada, nene. Dios, esto es insoportable. Oh, Cutter. Tenía tantas esperanzas en ti. Sí, claro. Es verdad. Tenías potencial. ¿Ya? Bueno. Es curioso cómo se dan las cosas, ¿no? Traicionas mi confianza y ahora nos encontramos aquí. Hija de perra. Como si estuviera escrito en las cartas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Charlie! ¡Mierda! ¡Diantres! ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Dios, mi pierna! ¡No la toques! ¡Está rota! ¡Ya sé que está rota! Solo, tranquilo, amigo. Aguanta. Nate, mira esto. Oh, ¡qué demonios! ¡Por aquí! Bien, no podemos estar aquí. Dame el arma. Yo voy a matar a esos bastardos. No, tenemos que salir de aquí. Vamos, levántate. No sé si es bueno o malo, pero parece algo. ¡Vamos! ¿Cómo es posible? ¡Me disparé justo en medio de ese horrible chaleco de afectados! ¡Tú lo viste! Necesitamos conseguir... Deja de dispararme, cabrón, pendejo de mierda. Oh, sí, maricón. Ven acá. Ven, lindo gatito.
Mierda. Voy a darme el escudo para probarlo. Nada más porque soy un pro. Vámonos. Ah, ¿en serio rompieron el escudo? O sea, yo no se lo puedo romper a ellos, pero ellos se me lo rompen a mí. Ay, huela. ¡Es una emboscada! ¡Salgamos de aquí! Ah, oh, buenísima. Están justo detrás nuestro. Buenísima estrategia. Ayúdame con esa puerta. Ah, mira, interesante. Salimos por donde entramos. Me la llevo. Bien, vamos, chicos. Qué molestia, en serio. Lo siento, Charlie. Unos. ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Maldición! ¡Hacia la casa del guardia! ¿En serio? ¡Hay más! ¡Maldición! ¡Hacia la casa del guardia! Thank you.
poner este cultivo. Muerte. Pendejo. ¿En serio todavía te quedas vivo? Vamos. Pendejo este. Vamos. ¿Espera qué? ¿En serio? ¿En serio? Vale, por lo menos me dejaron cruzado de otro lado. Santo de ver. Una molestia. Estúpidos monos de ver algo. Vamos, tenemos que desaparecer de aquí. Muy bien, vamos. Bien. Aquí vamos. Bueno, ya salimos por fin, chico. Ah, bien, bien. El autobús. Tomamos el autobús. ¿Eso no va a atraer la atención? No, quizá no. Buen día. La entrada no tiene precio, amigos. Aquí vamos. Uno. Bien. Dos. Eso es. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Aquí. Y adivinen quién va a conducir. Bien. Lo tengo. Ocúpate de él. Aquí vienen. Sally, sácanos de aquí. Parece que los perdimos. Muy bien. Buscaré un lugar donde dejar el autobús. Genial. ¿Estás bien? Oh, fantástico. Eso estuvo cerca. Va a estar bien. No, quiero decir todo. No vale la pena, Nate. Dejémosla pasar. Oh, no, 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 no. No te puedes rendir. Si dejas que esos bastardos ganen, después de esto, jamás te perdonaré. No te preocupes, Charlie. De ninguna manera los dejaré ganar. ¿Qué te pasa? ¿Qué intentas probar? No estoy intentando probar nada. Claro. Entonces, ¿cuál es el plan? Supongo que voy a Yemen. ¿Tú vendrías? Claro que sí. Obviamente. Bien, buscaremos una entrada rápida, sin complicaciones. Creo que sé de alguien a quien podemos llamar. ¿Quién? Oh, no. No, no, no. Si tienes una idea mejor, te escucho. Uy, mierda. ¿Y si...? No. Está bien. Haz la llamada. Y aquí está nuestra pequeña amiga Elena. Elena Fisher, corresponsal extranjera. ¡Hey, Sally! ¿Cómo te va, preciosa? No, disculpa. Eso no está bien visto aquí. Oh, claro. Eso sí, pueden andar de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. ¿Te ves muy bien? Bueno, si tú lo dices. Con estos permisos pasarán los puestos de control. Bien. Genial. Ah, y no debería preocuparme por lo que llevan en esas valijas, ¿verdad? Claro que no. Sí. Aún no, ¿no? Le agarró la mano troll. Bien.
Recuerden, ahora son periodistas. Intenten parecer respetables. ¿Crees poder hacerlo? Creo que te habla a ti. Entonces, ¿en qué andan exactamente depravados? Solo una pequeña investigación histórica. Claro, eso explica el gran apuro. Exactamente. ¿Ningún tesoro maldito? No. ¿Ningún general diabólico? No. Eres pésimo mintiendo. ¿Qué? ¡Pésimo! Oh, vamos, no vamos a empezar. Perdón, con esto. Es una... El coche, ¿dónde está? Está por aquí. Traigo el equipaje y nos encontramos. ¡Uy, mierda! Esto se va a poner muy bueno. Nate, ¿todavía lo usas? Sí, lo uso. Ayuda bastante en esta parte del mundo. ¿Sí? ¿En serio? No te ilusiones. La cambiaron creo un poco, que también, ¿no? También usas el tuyo. ¿Qué? Sí. Todo esto es por eso, ¿no es así? No entiendes. Lo comprobé por fin. Drake mintió acerca de esta ruta hacia las Indias Orientales. Hace 400 años estuvo aquí. ¿Por qué, Nate? Eso es lo que debemos averiguar no, aquí. No, quiero decir, ¿por qué esta obsesión? Me preocupa. ¿Puedo cuidarme solo, de acuerdo? Yo no hablo de ti. ¿Qué? ¿Sally? Él iría hasta el fin del mundo por ti, Nate. Eso sí. No le pidas que lo haga. Vamos, eso no es justo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Todo listo? Sería bueno si nos dejaras en las afueras de la ciudad. Olvídalo. Ustedes dos son mi responsabilidad ahora. No voy a quitar mis ojos de ti. Bueno, vamos a ir dejando el capítulo aquí. Espero les haya gustado y viene la investigación histórica, papá. Nos vemos la próxima. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Vir. Hasta la próxima. Saluditos, cuídense y chao. Adiós. El pájaro negro soy. Si te ha gustado lo que ves aquí, suscríbete ya. Comenta y salva a Nate André. Gracias por vernos.